respecto de cómo está evolucionando el empleo en el Perú en algunas entidades económicas, porque tenemos el compromiso de la próxima semana dar a conocer una evaluación más integral, ¿no? Señor ministro, el presidente del Consejo de Ministros ha adelantado que ya se ha culminado con la cuarta lista de cese colectivos. ¿A cuántos de los trabajadores comprende cuándo se podría emitir? A ver, lo que ocurre es lo siguiente, y no sé si la información no se ha tenido en cuenta lo siguiente. Lo que ayer ha aprobado el Consejo de Ministros es una modificación al decreto de urgencia 025 y ha considerado una disposición que otorga un plazo extraordinario de 60 días hábiles para que la Comisión Ejecutiva proceda con la calificación de los expedientes de las personas que presentaron sus expedientes en julio del año pasado. Es decir, a partir de cuando se expida la modificatoria, que espero sea publicado mañana en el Diario Oficial del Peruano, la Comisión Ejecutiva tiene los 60 días hábiles para procesar la documentación, propiamente la calificación de aquellos expedientes que han cumplido con los requisitos de forma, que son aproximadamente 13.000. No serán 13.000 los beneficiados, sino lo que pasa es que esos 13.000 son sometidos a evaluación. ¿Eso significa que el proceso todavía está en marcha? Va a continuar, está en marcha. Yo precisamente me retiro porque tengo una reunión con los representantes de las centrales sindicales para ya programar reuniones de trabajo que nos permitan cuanto antes terminar con esta tarea. ¿Eso significa que esto no podría ser salir a puerta vista antes de marzo? Fíjese, yo creo que puede salir antes de marzo, no es 60 días necesariamente, es un periodo prudencial. Ahora bien, dependerá mucho también de la disposición y del tiempo del que dispongan los representantes, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, ¿no? Okay. Ayer ha tomado una decisión. La decisión es modificar el decreto de urgencia 025 que permite restablecer como beneficios para las personas que estén consideradas en la cuarta lista acceder a la reincorporación laboral y acceder a la jubilación anticipada. Lo segundo es que se ha otorgado un plazo de 60 días para procesar la lista, es decir, para poder calificar los expedientes. ¿Qué es lo que viene entonces después de eso? Después de esto es volver a convocar a la Comisión Ejecutiva y dentro del plazo que establece este decreto de urgencia poder procesar la lista, es decir, calificar los expedientes de la persona que reúne los requisitos. Muchas gracias. Vamos a estar conversando en este momento, señor Pepe, ministro Jorge Villasante, ministro de Trabajo. Ministro, el presidente del Consejo de Ministros hoy ha hecho un anuncio acerca de que llega a un acuerdo entre el gobierno para la solución del tema de la cuarta lista de cese colectivos. Bueno, ayer se aprobaba en el Consejo de Ministros una modificación al decreto de urgencia 025 del año 2008 y a través de esta modificación se establecen dos beneficios adicionales. Primero, la reincorporación laboral y segundo, la jubilación adelantada. Y adicionalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado también dentro de esta modificación otorgarle un plazo extraordinario a la Comisión Ejecutiva de 60 días hábiles para que pueda concluir con su labor. De manera tal que en los próximos días estamos procediendo a convocar a la Comisión Ejecutiva para poder reiniciar el trabajo de calificación de expedientes. Es decir que todavía entonces no hay un acuerdo sobre ese tema. No, en realidad la Comisión Ejecutiva tiene que calificar los expedientes. Aquí lo que ocurre, y yo le pido tranquilidad y a las personas que están esperando que sus expedientes sean revisados, les pido tranquilidad y tengan la confianza de que se va a procesar y quien acredite su derecho, quien hubiese sido cesado irregularmente y acredite ese derecho, quien hubiese sido despedido sin mediar causa justa, ¿no? Quien acredite que existen precedentes vinculantes que lo pueda favorecer, pues estarán en la cuarta lista. De manera tal que aquí no podemos sí caer en una actitud demagógica, decir, oiga, esta lista va a salir antes de la Navidad. Eso no es posible. Sí es posible, seguramente, poder procesar y terminar el trabajo antes de los 60 días, que por lo menos tenemos la disposición desde el Ejecutivo de poder hacerlo, y dependerá también de la disposición que tengan los representantes de las centrales sindicales. ¿Tienen alguna cantidad de personas que se podría ver beneficiadas? No, porque tiene que verificarse los expedientes y el número tiene que ser producto de una evaluación y revisión de casos concretos. Ministro.